Los expendedores de carne en el municipio de Arauca denunciaron que el alto precio de las reses por parte de los ganaderos los tiene prácticamente en jaque. Los ganaderos prefieren venderle los animales a otros departamentos del país. Eso lo venimos sufriendo hace rato y es un problema que es muy difícil de tratarlo, porque el ganadero, él está en su momento, que está vendiendo sus animales a muy buen precio para otras partes del país, que vienen compradores de muchas partes del país y se lo llevan a un precio incalculable. Entonces, yo pienso que si usted dice que la alcaldía va a fijar unos nuevos precios, yo no creo que esa sea la solución. Para el expendedor de carne en Arauca capital, Adrúbal García, el ganadero es quien coloca el precio de cada vaca para la venta. Vuelvo y digo, el ganadero tiene en este momento el sartén por el mango. Entonces, el ganadero vende al que más le ofrezca por su ganado. ¿La alcaldía ha buscado un subsidio para poder beneficiar al ganadero que permita que compre también para que no haya escasez de productos aquí en Arauca? Al comerciante, pero con este gobierno yo no creo que lleguen a algún acuerdo, porque prácticamente nosotros venimos sufriendo estas consecuencias hace mucho rato y el alcalde lo sabe, el secretario de gobierno lo sabe y por acá no se muestran. Los ganaderos del departamento de Arauca tienen diferentes tarifas en la venta del animal para el sacrificio en el municipio capital. Hay diferentes precios porque, por decir, hay el precio de la vaca flaca y el precio de la vaca gorda. Entonces, una vaca gorda y de buen tamaño hasta ha sobrepasado los 2 millones de pesos. ¿Se han quedado ustedes sin carne eso para la venta? Nos hemos quedado sin trabajo. Y eso no es acá solamente, eso es en todo el departamento. Porque yo fui a Rondón en Semana Santa y lo mismo estaba ocurriendo, los expendedores no tenían el producto para trabajar. En el municipio de Arauca, un kilo de carne oscila entre los 16 a 18 mil pesos, siendo una región productora.